Hola a todos, bueno, vengo a hablaros de una marca que he conocido hace relativamente una semana o así, poquísimo tiempo, y es la marca Naruko. ¡Tachán! Que es una marca asiática y sus productos están hechos en Taiwán. Pues bueno, he conocido esta marca gracias a la web magiccos.com, con la que ya había colaborado, por supuesto, dejaré la dirección por ahí abajo. Y entonces, pues, la chica de esta tienda se puso en contacto conmigo preguntándome si me gustaría probar sus productos. Y estuve un poco mirando la web y vi que eran productos esos asiáticos. Ya sabéis que mi marca favorita de cuidado de la piel por excelencia es Shiseido. Y pues Shiseido es japonesa y esta es de Taiwán o algo así. Y pues bueno, decidí probarlo porque además vi que sus precios en esta web están bastante bien. Ahora, como digo siempre, os dejaré el link de todo por ahí abajo para que los podáis tener. Esta marca tiene diferentes líneas, cada una para un tipo de piel específico. Os la leo todas por encima y ahora os enseñaré los productos que tengo de cada línea. La línea Magnolia, que es para mujeres que buscan productos anti-envejecimiento, luminosidad y firmeza. La línea Narcissus, para pieles mixtas, mujeres que buscan una función total del producto. La línea Rose and Snow, que es para pieles más secas. La línea Tea Tree, que es para pieles con acné y pieles más grasas. Raw Job, que es para personas con la piel sensible. Y Marjoram y Lavanda, para dar luminosidad y para una piel resplandeciente. La AMPM, para protección para la piel cansada. Y luego también tienen un subproducto estrella, digamos, que se llama 60 principios activos, que yo lo tengo aquí, ahora lo voy a enseñar, porque es fantástico. Que, pues, eso, unos productos con 60 principios activos que hacen de todo. Una maravilla. Bueno, os voy a enseñar los productos que yo tengo, así un poco por encima. Tampoco puedo hablar mucho de ellos porque los he usado como el que más, como unas 5 o 6 veces o así. También tengo a mi madre de colaboradora probando algunas otras cosas. Y cuando más o menos pues lo probemos todo, pues haré otro vídeo hablando un poco más de cada producto específico. Tengo tanto productos completos como algunas muestras. Bueno, comenzando con la línea Magnolia. Esto es el serum. Como está todo aquí en japonés o lo que sea. De Magnolia de Taiwán. Ahí lo dice. Y es un serum para dar firmeza y para brillo. Y esto lo estoy utilizando yo por la noche. Pone que es para pieles maduras y esas cosas. Pero a mí la verdad me deja una sensación muy fresquita y bastante buena. Bueno, es una cosa así blanquita. Y se absorbe súper corriendo. Y huele que es una maravilla. Todos los productos huelen súper, súper bien. Eso se absorbe corriendo. Y deja la cara como que muy lisita y tirante. Pero vamos, tampoco noto yo que para mi piel esto tampoco sea una maravilla. Pero bueno, que eso, que huele súper bien. Cuando lo use ya más adelante contaré. Siguiendo con la línea Narcissus, pues me mandaron una muestra de una BB Cream. ¡Ajá! Me emocioné bastante porque tenía muchas ganas de probar una BB Cream. Y esta tiene protección 50, o sea que es genial. Y bueno, una muestrecita que creo que viene en 10 mililitros o así. Es de un color muy clarito. Enseñarles ahí. Y súper, súper ligerita, se absorbe corriendo, como un gel casi, no es nada pastoso. Y bueno, no cubre casi nada, da como un tono de color así súper, súper suave. Para piel blanquita como la mía está bastante bien. Y la verdad es que, bueno, unifica el tono de piel, pero tampoco cubre nada. Sería más o menos, yo por ejemplo lo utilizaría si acaso más en verano o así. Ahora en invierno me gusta tener la cara con un poquito más de cobertura, como veis aquí. Pero también huele súper bien y se absorbe muy muy rapidito. Y está bastante bien. Siguiendo con la línea Rose and Snow, que es esta para pieles más seca. Pues tengo dos productos en realidad, porque tengo uno, que tengo la muestrecita también. Que es el contorno de ojos de Rosa de la Nieve y hongos no sé qué. Que es un contorno de ojos en gel. Es para pieles más secas, yo esto se lo he mandado a mi madre que lo pruebe. Y bueno, viene también con una paletita para aplicarlo. Y bueno, pese a ser para pieles muy secas, son dos cosas que tienen textura de gel. Como podéis ver aquí. Y el contorno de ojos este huele también a rosa, que es una pasada, huele a agua de rosas totalmente.
En cuanto no dejo que se absorbe muy muy rápido, bueno, mi madre es la que lo utiliza esto, dice que no deja nada de sensación de grasa y que se absorbe corriendo. Y que deja los ojos como muy descansados también, que hace su efecto bastante bien. Bueno, se llama Hydrating Night Jelly de Rose and Snow Fungus Classic. Y bueno, el bote bastante grandecito En 30 mililitros, súper grande para ser un contorno de ojos, vamos. Esto puede durar la vida. Y que está bastante bien. Y también de la misma línea, pues una muestrecita también bastante grande de la crema de noche hidratante, también de lo mismo, de Rose and Snow Fungus. También es en formato gel, lo que me llama mucho la atención porque es una línea para pieles secas, que sea en gel. También va bien para pieles más normales, pienso yo, y este lo he probado yo, de hecho, en mi cara, no me ha dado nada de grasa, se absorbe súper rápido, súper fresquita, y huele también a rosa, que os morís. Bueno, se absorbe así súper rápido y es un gustazo. Yo, como digo, dice que es para pieles muy secas, pero yo al verlo en gel lo probé y la verdad es que me ha ido bien. Ni me da brillos ni cosas raras. Bueno, solo lo he usado un par de veces, creo. Así que tampoco, como digo, no puedo opinar bastante bien, pero conforme vaya avanzando, Vamos al de la línea que tengo más cositas, porque yo le dije que mi piel era mixta, entonces pues de hecho tengo más cosas para las que hablar. De las que hablar, mejor dicho. Es la línea de árbol de té. Lo primero es este producto que me encanta, esto es lo que más he utilizado, lo llevo utilizando como una semana más o menos, día y noche, por la mañana y por la noche. Y es el gel limpiador de arcilla y aceite de árbol de té. Es una pasada. Huele como los productos de la línea de árbol de té de Body Shop, todo lo de árbol de té, esto también huele así, exactamente igual, no tiene nada que envidiarle en cuanto a olor. Y bueno, este es un gel limpiador, así como de arcilla. Arcilla blanca, supongo que será, porque es así blanquito. Y la arcilla blanca, pues también va muy bien para las pieles mixtas con imperfecciones. También tiene unas pequeñas particulitas exfoliantes que te dejan la piel súper, súper suave y súper limpia, pero no irrita nada. O sea, a mí el gel de Body Shop de árbol de té me irritaba bastante la piel, me dejaba la piel como muy tirante. Pero este, en cambio, pese a tener unas particulitas exfoliantes, es como muy, muy suave. Me gusta muchísimo. Esto lo voy a seguir utilizando y cuando os cuente, o sea, cuando lo acabe, os contaré. También de esta misma línea, pues esto, que es una muestrecita de el. Esto es como un. ¿Cómo se llama? Un líquido para los granitos localizados, que tiene aceite de árbol de té y ácido salicílico. Bueno, viene así con su dispensador para lo que pongáis en el granito solo. Y bueno, tiene un color así como blanquecino por el ácido salicílico, supongo que será. Y también huele como lo mismo, pues muy fresquito y muy de menta. Tampoco noto que me seque el granito súper, súper rápido, o sea, milagro no hace, pero no irrita, no irrita nada, no pica, porque, y yo se lo agradezco, porque yo, aparte de tener alguna que otra imperfección, tengo una piel muy sensible, con cualquier cosa de esta me pica todo. Pero eso, se nota que el granito se va secando, pero a la vez no es nada irritante, o sea que está muy bien. ¿Qué más? También una muestra de la crema de noche, también de árbol de té. Grandecita también. Y bueno, también es como un gel. Súper fresquita, se absorbe muy muy rápido. Tiene una textura bastante agradable, también así como de gel. Huele a menta y a. Como muy fresquita. Y no sé por qué dice de noche. Yo voy a probar dónde será también de día, porque veo que al ser en gel y absorberse rápido, fresquita, tampoco nos va a generar mucho brillo ni nada. Y bueno, ya os contaré cuando acabe. Y ya lo último de árbol de té. Lo que menos me ha gustado, porque me parece demasiado agresivo, es el peeling. Un gel en peeling. Bueno, esto también es una muestrecita. También de la mismo de árbol de té. Y yo esto creo que es más bien para pieles con un poco más de grasa. Porque a mí esto lo he usado una vez y por la parte esta de aquí, que es la zona que tengo más seca,
Pues se me ha quedado como muy tirante, como muy irritada y tampoco me termina de convencer. Si acaso para utilizarlo algunas veces que tenga un brote de granos horrible y darme un peeling con esto, sí me puede venir bien, pero mientras no. Y esto es lo que tiene, son como unas bolitas, es totalmente transparente, lo voy a enseñar. Pero tiene como unas bolitas negras. Me huele bastante fuerte, la verdad. Huele a lo mismo de árbol de té, pero un poquito más fuerte. Y conforme le vais haciendo, o sea, mojáis un poco la cara y conforme le vais haciendo un masaje, pues se va arrastrando todas las células muertas. Vamos, se ve claramente que salen pellejitos. Y pues eso, que lo quita todo, 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 totalmente. Para pieles muy grasas, seguro que os va mejor. Pero a mí personalmente me irrita. Siguiendo con otra de las líneas, la Raw Jobs. Para pieles sensibles. Pues me mandó esto que tengo muchísimas ganas de probar, que es una mascarilla de estas típicas, que son como un papel que os ponéis en la cara. A ver si me enfoca, que vienen ahí las instrucciones. Bueno, y pues está, eso, tengo muchas ganas de probarla, no la he abierto todavía. Es una mascarilla de blanqueante con CO2 súper crítico, por lo que tiene una buenísima pinta y dice, está para enriquecer, hidratar y fortificar con antioxidantes para refinar la textura, borrar las descoloraciones y aumentar el sistema de defensa. Más suave, más resistente, joven y con una apariencia mucho más sana. Pues bueno, esto no puedo esperar para probarlo porque todavía no, cuando me haga mi tratamiento de domingo de todos estos productos, lo probaré seguramente. Y pues eso tiene muy, muy buena pinta. Siguiendo con otra de las líneas. La AMPM para pieles súper cansadas. Lo que tengo son tres cositas, que son todas muestras. Lo primero es una crema con protección 35, una crema solar, que también tiene un poquito de color. Esta no la he probado solamente en la mano, al contrario que la de la línea Narciso. Y bueno, así aparentemente es blanca, pero cuando la extendéis, pues da como que un poquito de color. Muy, muy ligerito también y muy clarito. Para pieles claritas sí que va bien. Y eso, esto no lo he probado solamente en la mano, pero es del estilo de la otra. Se absorbe muy rápido, no deja sensación pringosa nada. Y estas dos cositas creo que me han gustado mucho, tanto la BB Cream como el protector este solar. Pues creo que pueden estar muy bien para verano. También este serum, que esto no lo he probado, nada, que también pues, es un serum blanqueante y que da brillo. Viene así con un dispensador como de gotero. Y bueno, una textura también muy liquidita, como de gel, que se absorbe muy, muy rápido. Todos los productos me parece que eso tiene una textura como muy de gel, muy fresquita, muy suave, y a mí me encanta. La verdad, no, y esto no huele a nada, la verdad. Los de AMPM parece que son los productos así como más hipoalergénicos y esas cosas. Si sois sensibles con los olores, creo que pueden venir bien también, porque ninguno tiene mucho olor, la verdad. Y lo último que tengo es este contorno de ojo. AMPM que sirve para las ojeras, reduce los círculos de las ojeras. Esto es el que yo estoy utilizando últimamente, más o menos por las noches. Y bueno, aunque la textura sea así, la veis como de una crema que aparentemente es espesa, también es lo mismo. Es súper, súper fresquita y se absorbe corriendo. Y da una sensación de que como, o sea, es muy suavito para la zona. Que me queda por enseñaros es de la línea de los 60 principios activos, que es esto de aquí. Bueno, este es el producto estrella, digamos, que es como un serum con 60 principios activos. Bueno, viene en esta pedazo de caja, sea, podéis hacer la idea. Y bueno, esto se lo he mandado a utilizar a mi madre. Es un serum que huele súper, súper bien. Esto debe tener aquí extractos de plantas y cosas por un tubo porque huele que es una pasada. Y lo mismo, también es una textura muy muy fresquita que se extiende súper súper suave. Y ya dice que se le nota la cara con esto y con esta crema.
usando las dos cosas juntas, se nota la cara como muy estirada. Entonces, pues esto supongo que era bastante bien. Bueno, este bote es enorme. Esto tiene 120 mililitros. Atención, lo pone ahí. Esto puede durar, vamos. Sí, una botella de serum normalmente, yo qué sé, puede ser la mitad de esto. ¿Sí? Y bueno, la crema, al igual que todos los productos, esta es así, más blanquita, quizá más espesa. Pero también se absorbe bastante rápido y huele a lo mismo. Flores, plantas, huele todo súper bien. Está para piel más madura ya, pero también se absorbe bien. Y está bastante bien. Bueno, también tengo que deciros que los productos de Naruko, todos sus envases, se pueden reciclar y hacer cosas tan monas. Bueno, tan monas no, porque yo soy un poco chapucera, pero a mí me salía así. Como esto, en plan para poner los pinceles o así. Vienen dentro, por ejemplo, esta caja sí que la tengo tal y como venía. Vienen dentro unas instrucciones para montarlo. Y bueno, esto sería... Se convierte en una cosa así, ¿veis? Las cajas por dentro van todas... como con estampados y eso, y vienen unas instrucciones de cómo montarlas para convertirlas en para los pinceles, para guardar muestras. Yo de esta, de hecho, la tenía con todas las muestrecitas dentro y queda muy muy mono. Y ya por último, también tengo que enseñaros una cosa que no es de Naruko, pero también me lo mandó la chica de la tienda así de regalito, que fue una brocha kabuki, que es esta. Es súper súper suavita. Os pondré abajo el link donde podéis comprarla. Y me gusta mucho para los polvos minerales, como me los he puesto hoy, por ejemplo, que es una textura de la piel como muy aterciopelada, con los minerales Skin Fin y demás. Me he puesto, de hecho, base solo por mi zona problemática, que son las mejillas, que se las tengo siempre con más imperfecciones y eso. Y el resto me he verificado el tono con esta brochita y con los minerales Skin Fin. Cubre mucho más que si fuera una brocha normal. Y para el precio que tiene, que creo que son sobre 10 euros así, está súper bien. Siempre me preguntáis mucho porque la mayoría de mis brochas son de MAC. Entonces siempre me preguntáis por alguna alternativa más barata. Pues os digo que esta, la verdad, me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que aquí en Magic Coach pues tenéis este tipo de brochas kabuki. Y de muchísimos tipos más, tanto para ojos, para el rostro y demás. Bueno, como digo, os voy a dejar la dirección de la web. Pero también tengo que ir probando más los productos, así que en próximos vídeos seguramente saldrán muchos de ellos contándonos qué tal van y mi una opinión más formada. Pero bueno, estas son las primeras impresiones. De todas formas, como ya sabéis, podéis comprarlo en magiccoach.com. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante conocer una nueva marca. Y nada, que nos vemos en el próximo. Adiós.